Hola a todos y bienvenidos a Gipuzkoan Gazte Digitala. Ongi etorri guztioi eh? Gipuzkoan Gazte Digitala saio berri honetara. ya era hora de tener por fin un programa donde los jóvenes tengamos voz y hablemos de los temas que nos interesan, de la gente que nos interesa, deporte, cultura, música. Bazen ordua. Azkenean gazteok, gazteon egineko saio bat edukitzeko, guri intereseko gaien inguruan hitz egiteko, ezta? Eta horretarako gaur, hemen lehenengo programa honetan dire sekzioan, elkarrizketen sekzioan, en la sección de entrevistas que voy a protagonizar, hemos preguntado en redes sociales sobre todo en Instagram, quién queréis que sea el primer invitado que venga aquí a este sofá y se sienta a mi lado para poder entrevistarlo. Y muchos de vosotros nos habéis dicho un mismo nombre. Zuetako askok izen berdin bat esan diguzue gaur hemen Gipuzkoan gazte digitala saioan sofá honetara etortzeko. Eta jakinei baduzuen orden, adi. Drop it. Bueno, tiene 20 años, muy pronto va a tener 21. Nació en Perú, pero vive en Bilbao. Es un crack de las redes sociales. Vamos a ver, a ver si acertéis quién es. Efectivamente, Lucas Bojanic. ¿Qué tal? Nieto ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí, la verdad. Bienvenido. Estás como, estrenando. Esta como sección. en La Resistencia, en plan. Maravilloso. Estás estrenando, eres el primer invitado. ¿Qué se siente al estar aquí? Pues ya te he dicho, o sea, estoy orgulloso de ser la primera persona y, sobre todo, que tanta gente. Me haya elegido como el primer invitado. Mucha gente, cuando preguntamos por Instagram, ¿quién quieres que venga? Tal Lucas Bojanic, Lucas Bojanic. Además, tú naciste en Perú, pero vives sí. en Bilbo. Sí, desde hace varios años ya. O sea, llegué a Bilbao con 11 años y desde entonces, pues ya me he aquí. Pero soy, soy vasco de corazón al final. Eres vasco, pero vamos a ver, en tu, en tu oficio más o menos, ¿cómo te definirías quién es Lucas Bojanic? A ver. Se me da fatal lo de una palabra, en plan definirte una palabra. es terrible, pero bueno así en resumen podría decir que pues, soy un chico loco que va sí. por ahí en su mundo de vez en cuando baja a la tierra y que le encanta grabar vídeos ese pequeño y poco más que tengo mucho misterio dentro de mí mira te voy a leer lo que la página famous birthdays en el que estás me enteré hace poquito de que está pero no lo he leído todavía pues es o sea, una página donde aparecen pues, muchos TikTokers YouTubers influencers y tal ¿Sí? y tú estás y te voy a leer ¿Cómo te definen en esa página? ¿vale? ¿vale? Atención. Estrella peruana de las redes sociales y creador de contenido que sí. vive en España. Y cuyas sincronizaciones labiales y vídeos interactuando con sus seguidores le han ayudado a superar los 550.000 seguidores en TikTok. ¿Puedes repetirlo de, de...? Sí, yo también lo estoy de y no os voy a mentir. Cuyas sincronizaciones labiales y vídeos interactuando con sus seguidores le han ayudado a superar los 550.000 en TikTok. Es que alguna vez me han dicho que se me dan bien las cosas, pero no, en plan que se me dan bien las sincronizaciones Así labiales, te definen claro. en famous Birthdays. te sientes identificado sí TikToker ha dicho la verdad totalmente no ha fallado en nada ahora mismo tu red social más potente te defines como TikToker uff mm, ojo no, eh, pregunta no. importante claro es que no me quiero ir con claro una es que gran... esta pregunta es que hacérsela a un influencer hoy en día es muy difícil porque estamos como a tantas redes sociales yo depende de quién me vaya tratando mejor, pero en definitiva creo que soy creador de contenido a secas. Ya está, ni youtuber, ni tiktoker, ni Instagram, nada. No. Creador de contenido. Me gusta, has elegido la respuesta fácil, Claro. Yo, respuesta... también, yo también respondería lo <laughs> la mismo. Respuesta y la respuesta era con la chica. si no dices en inglés, Content Creator. Content creator. Ya, queda maravilloso. Bueno, empezaste, claro. si no me equivoco, eh, 2015, a subir contenido a Instagram. Buah, eh, es que yo tengo una historia muy larga realmente porque. Yo, de pequeño, ya sí. cuando cogí la primera cámara que tenía por ahí en casa, pues, literalmente, me grababa con mis perros hablando y lo subía a YouTube todo. Yo grababa mis vídeos hablando vale. tal, lo subía a YouTube en privado, en privado, y, y ya está. Y ese ha sido mi sueño, en plan, ahí desde siempre, grabar vídeos. Pero en 2016 ya subí mi primer vídeo ahí de manera pública. ¿A YouTube? Y no ha ido tan mal. No, a YouTube, no, a Instagram. A Instagram. YouTube siempre ha sido como... Algo que tenía ahí para grabar mis cosas, largo, tal. Pero mi primer vídeo como tal lo subí a, a Instagram. Tu boom, vamos a decir que fue por vídeos de humor con mm. vi Vines Absolutamente. en Instagram, ¿no? Sí. ¿Subías vídeos de un minuto más o menos, o menos? Sí. De humor. Siempre, llegaba, siempre intentaba llegar al minuto, era una manía que tenía. O sea, hasta que no llegaba al minuto no me cansaba. Y me gustaba editar vídeos largos y la mayoría, sí. pues a veces tenía 10 minutos de vídeo en total. Bueno. Tú que haces YouTube, también sí, sabrás yo, lo que es eso, que igual grabas 40, 40 horas 50 minutos. y luego intentas resumirlo todo en tanto sí. tiempo. Pues lo mismo yo, pero en un minuto. Entonces era como 10 minutos y digo, ¿cómo? ¿Esto lo tengo que resumir a un minuto? No, y que ya te he dicho que yo al final estoy loco, entonces grababa de todo lo que, lo que se me iba viniendo a la cabeza y ya luego me sentaba y decía, venga, tengo que hacer una historia de todo lo que tengo aquí. Y siempre he sacado un minuto. Y el tema del vídeo viral, pues fue una bomba. Literalmente yo no sabía en lo ¿Cuál primer... fue tu primer vídeo viral? ¿Te acuerdas cuál fue? Sí. Sí, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, en serio. En plan, yo quedé con un chico que, que a día de hoy es muy amigo mío, que me recomendaron que quedara con él. O sea, literalmente, yo no... Grababa mis vídeos de YouTube, sí. siempre en privado, mis cosas, y como había un chico de mi clase que le gustaba mucho, me dijo que, que bueno, que ese chico había llegado a Bilbao, que no era de Bilbao, y que estaba buscando gente para sí, grabar, sí, ¿no? y ese chico hacía Vines también. Uh -huh. Bueno, se llama Oscar Vileyas, bueno, que le conocéis y me conocéis a mí. Sí, le conozco. Es parte de sí. mí, o sea, literal. Y... Y bueno, quedamos, yo vi lo que hacía y dije como, me gusta lo que hace más o menos, creo que también lo puedo hacer a mi manera, siempre a mi manera, 100%. Y grabé mi primer vídeo. No sabía dónde iba a llegar con eso, lo grabé por si acaso. grabé Realmente quedé Vas. para grabar para su cuenta, yo simplemente iba a salir en su cuenta. también mí me pasó lo mismo con TikTok. Quedé con Aitana y Paula, tú me lo Melody, para grabar un sí. TikTok para ellas sí. y luego acabé metiéndome Acab acabaste tú. Pues en el, el ajo. Yo igual, yo quedé con él, grabé para él. Y cuando ya acabamos fue como, él me dijo, oye, si te gusta esto, ¿por qué no grabas un vídeo conmigo? Y yo, ¿en serio? pero ¿Qué hago? Y me dice, no sé, algo rápido, piensa. Entonces en ese momento era pues situaciones de que te suelen pasar graciosas. Sí. Todos nos sentíamos identificados. Grabé mi primer vídeo y 600.000 visitas en un día. ¿eh? Maravilloso. Maravilloso. <laughs> y fue una bomba absoluta. Pero el, el, o sea todos pensamos que un vídeo, bueno, lo grabas y se hace viral, pero detrás de ese vídeo hay un trabajo, sobre todo de creación, sí. de imaginación, porque detrás... O sea, tienes que tener mucha imaginación para crear nuevo contenido y que ese contenido guste a la gente. ¿Cómo es ese proceso de creación en otras de un vídeo viral? Yo en otras cosas no lo sé, pero en tema de imaginación e ideas, me podrían enchufar a una máquina y sacar ideas constantemente. O sea, literal. En otras cosas flaqueo, evidentemente, pero Como en lo todos. que es la imaginación y tema de ideas, voy sobrado. Entonces, crear una. Bueno, de hecho, nunca creaba listas porque lo tenía todo en la cabeza. Uh -huh. Entonces. Eso ha sido lo que menos me, menos me ha costado. Yo estaba investigando en tu Instagram y tus redes sociales que muchos vídeos que tenías antes hoy y en día no están. No están. No están. No o sea, están. tienes ahí una limpieza en tu Instagram bastante importante. Hubo, ¿Acaso? Hay un pasado. ¿Acaso oscuro? Lucas Bojanic se avergüenza de su pasado? A ver, tenía 16 años. No sabía lo que hacía. Nada, no, es broma. La cosa fue que simplemente ahora, pues... Mmm, He preferido quedarme con los vídeos que, de los que más orgulloso estoy o de los que me he currado mucho uh -huh. y, y quedarme solamente con esas. Evidentemente, yo con 16 años grababa 6 vídeos a la semana. O sea, era una locura. Y claro, no quiero tener todo eso ahí. Prefiero que la gente vea en lo que me... Quiero que la gente se centre en lo que estoy haciendo ahora. Yo sí, quiero vivir el momento y pensar en el futuro también, pero sobre todo el momento. El pasado es algo que no me, no me interesa mucho. O sea, lo típico de qué prefieres... Eh, ¿Volver al pasado o viajar al futuro? Pues yo al pasado no volvería porque considero que el pasado pues ya está así, ¿no? Ya lo has... Ya has salido adelante del pasado y pues ahí queda. Qué bonito, este mensaje maravilloso de Lucas Bojanich. Bueno, hoy en día entonces nos centramos en el hoy en día. Dejamos sí. el pasado atrás, pasado pisado, hoy en día. Hoy en día. Lo estás petando en TikTok. Sí, sí. ha ido muy bien. TikTok, no, no el verdad. asunto de TikTok está en auge. El TikTok nos tenemos todo el mundo. Tú sabes lo que es TikTok, yo sé lo que es TikTok. Todo el mundo sabe. Y tú que también sí, lo sabes lo que es TikTok. Sí. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste o cómo descubriste esta red social? Que hoy en día todos lo conocemos, pero no hace nada no lo sabía nadie. Pues te mentiría si te digo que, no, o sea, que fue por casualidad. O sea, realmente yo publicaba mis vídeos en Instagram uh -huh. y TikTok contactó conmigo, así a lo random. ¡Mira qué bonito! Contactaron Muy conmigo tío. y me dijeron que les gustaba mucho el contenido que yo hacía y que me animara, pues lo típico, ¿no? Oye, Venga, me anímate. gusta lo que haces, en plan, suelo sí. mi plataforma, bro. Entonces... Yo pues les hice caso porque me pareció interesante y en ese momento además estaba, yo estaba justo en ese momento de que estaba cansado de, de siempre los si de humor. algo nuevo. ¿Sabes algo por qué diferente. me cansé de los vídeos de humor? Porque tenía que estar tratando de a la cámara así. Sí. Y a lo mejor yo tenía un mal día y tenía que hacer, eh, tío, ¿qué tal? actuar de esa forma. Entonces, tú a lo mejor tienes un día de, de caca <laughs> no sé. y no te sale sacar una sonrisa o estar contento, ¿no? Entonces, yo estaba harto de eso, quería sacar cosas mías y tal. Y fue en ese momento que me dijeron, nos gusta el contenido que haces, créalo en TikTok, fue como, guau, aquí me puedo desarrollar de otra forma, ¿no? Y les hice caso, tuvimos un par de, de reuniones y tal, me explicaron cómo funcionaba TikTok, y lo que más me gustaba era de que tenías total libertad para hacer lo que quieras, de todo. Podías o sea, vamos a hacer TikTok. ¿Valoraba más o menos tu esfuerzo, ese esfuerzo que hiciste en Instagram de creación sí. de vídeos, de imaginación, de originalidad? Sí. ¿Que una red social valore todo ese trabajo que haces? Es, es, la, es la, muy la guay, leche. o sea, que una red social te hable y que te, sí, ¿no? y que te diga lo importante que eres para esa plataforma hace mucho. Aunque tú ya lo puedas saber, que alguien te, siempre que alguien te diga que estás haciendo bien las cosas, viene bien, ¿no? Entonces, que ellos me dijeran que les gustaba mucho lo que hacía y que se hubiera contenido allí, pues a mí me encantó y me motivó para, para crear allí y pues de un momento a otro pues empecé a subir a subir y va muy bien ¿quién es cuán, cu quiénes son hemos hablado antes de quiénes eran tus referentes de ahora, de antes pero hoy en día quiénes son tus referentes esa gente de TikTok que sigues si y siempre estás esperando su contenido a ver qué hace hoy mm. o que te inspiras que te gusta nombres queremos nombres vale pues es que no hay ninguna persona de España o sea, antes me fijaba mucho en el contenido de España pero ahora me fijo, hay gente muy buena, con mucho talento, pero sobre todo me fijo en el contenido de Estados Unidos. Ajá. Y bueno, de gente así que me guste, pues Lil Hadi, me encanta. Y no pero, lo mezco, pero bueno. Vamos o sea, a he, pasado a de, he pasado de que me guste el contenido de la gente a que ya me guste más lo que transmite esa persona, que es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que la gente vea mi contenido, pero sobre todo, me da igual quedarme con pocos seguidores, sino que estén por quién soy o por lo que yo transmito. Entonces, me fijo mucho en esa gente. Sobre todo es... Sigo a gente que, que es libre, o sea, uh -huh. que, que un día quiere hacer un vídeo eh, bailándolo, baila, cocinar, cocina, lo que sea, ¿sabes? Y sobre todo gente que también ahora se está metiendo mucha caña aquí con el tema de que un chico, por, o sea, se puede pintar las uñas, eh, se puede poner una sombra de ojos, se puede poner una falda, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, me gusta eso también, también dejar un mensaje en, en el contenido que hago, ¿no? para toda esa gente que nos está viendo, que mucha gente que nos está viendo será joven, supongo, eh, ¿qué consejo le darías a toda esa gente que, bueno, pues que se quiere dedicar a las redes sociales o quiere subir contenido y que, que ese tipo de contenido también se convierta en su trabajo? Porque luego hablaremos también. Tú, bueno, te puedes llegar a dedicar a ello. Sí. Yo, bueno, el, el consejo que yo les doy a esas personas es que sean ellos mismos siempre. A veces, la gente que me pide consejos, yo me, me centro mucho porque... Cuando yo pedía consejos y me decían, sí. persigue tus sueños. Ya, ya está. Ya está. Entonces es como... Pero con eso no hago nada. Vale, voy a perseguir mis sueños, pero dame pautas, dame tal. Entonces yo a mí, sinceramente, me ha hablado mucha gente diciéndome qué quieren ser, y yo me he metido en sus perfiles. Eh, eh, o sea, el rollo manager, les he dicho, pues mira, destacas en esto, céntrate en estas cosas, tienes que... Les he dicho la verdad, les he dicho, aquí puedes grabar contenido, pero también va a haber una presión que vas a tener por, por mostrar tu vida. Ajá. Eh, tienes que ser consciente que te va a criticar mucha gente a tus espaldas, direct, en Hay que en ser cara. consciente de todo esto, que pasa que muchas veces a pues, un influencer que sube contenido y dices, Pff, qué bonito, su vida, lo... qué bonito todo lo que sube, pero detrás de todo eso... Yo prefiero decirles eso que... Venga, hay lucha un por tus sueños y ya está. Sí. No, o sea, que tienen que saber lo que es. Si no me equivoco, estás estudiando sí. una... ¿Qué estás estudiando? Estoy Creo estudiando publicidad y marketing, un, un grado superior y más o menos podríamos decir que las redes sociales han como influenciado en tu vida y gracias a ellas igual estás estudiando esto o es al revés buah. Eh, yo realmente quería dedicar mucho tiempo a las redes entonces digo buah, qué hago o qué estudio para que esto pues, sea como sí para poder llevarlo no sí y descubrí el tema de la publica y, y el marketing y va según bueno, empecé a estudiarlo me, me di cuenta de muchas cosas me cambió totalmente la visión también me yo un poco porque ahora todo lo que veo digo, es marketing. Todo lo que veo... Es, sí, es, es, es una estrategia. Sí, Cualquier sí. cosa que veo y, y es real, el mundo, el mundo en sí es todo marketing y todo estrategias y por eso me gusta. Además, una cosa te voy a decir, que yo me he dado cuenta ver, de que vale Instagram, TikTok, todo lo que quieras, YouTube, pero estás también en otra red social o plataforma que es Spotify, donde si lados. metemos tu nombre aparece que tienes una canción. Tienes una canción, Lucas. Tengo una canción. Efectivamente. De, de momento la he intentado esconder un poquito para que no salga pero sí tengo una canción tengo una canción es que a mí bueno siempre me ha gustado el tema de la música y hasta ahora no, no me había decidido a sacar una canción pero ahí está te gusta la sí. música te gusta crear canciones te gusta crear me en gusta en general, es ¿eh? que me gusta crear todo o sea realmente en la música he descubierto algo que es el el que puedes inventarte cualquier historia puedes madre dedicarle una canción a tu ex a tu madre a tu prima o a cualquier persona, a tu perro. Entonces, expresarme de esa manera y soltarme en la, en la música me encanta. Aunque, aunque no saque 20 canciones el día de mañana, o sea, yo escribo, escribo, escribo y si alguna me gusta, pues eso. Maravilloso. Pues oye, yo te animo a que sigas ahí luchando por tus sueños y por tus, <laughs> Lucha por tus por metas. Tus Lucha por tus sueños. Así como la taza. Contigo, la vida es magia, Gracias. Lucas Bojanic. Qué bonito todo Igualmente. esto. Gracias por venir a este primer programa de Quipuzcoa Angaste Digital. ¿a? Y a todos ¿Qué bien. tal? ¿Te has sentido bien, no? Sí, o sea, ahora ya... Es del sofá. Ahora ya puedo hacer Pues ya tenemos que acabar, ya lo siento. Tenemos que acabar. Vaya. <laughs> Muchísimas gracias por venir. A ver si nos vemos en un futuro también, ¿vale? Igualmente, ha sido un placer. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, pero esto no acaba aquí, esto acaba de empezar. Emendika aurrera, eduki pillo bat ditugulako hemen gipuzkoa gazte digitalean. Besteak beste, kirolfit sekzioa egoitz txurrukarekin, kirolaren inguruko nobeda de guztiak eta konbidatu guztiak, musikaren alorrean berriz Gipuzkoan gazte tur ainoa larrañagaren eskutik, Digital Trends de la mano de Junimat, donde vamos a conocer todas las novedades digitales, y un ranking de recomendaciones de la mano de Rubén G. Todo esto y mucho más aquí en Gipuzkoan gazte digitala. tú que quieres parte de Arzana y Vosotros queremos que forméis parte de esto y para ello, seguidnos en Instagram arroba y hablarnos por ahí decirnos quiénes queréis que vengan al programa, de qué queréis que hablemos porque esto es un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Nos vemos en la próxima. Adiós.